5 y 38, una operación de la policía antidrogas permitió intervenir un camión que transportaba 250 kilos de cocaína que iban a ser llevados a Cañete. En la redada fueron detenidas tres personas, entre ellas el cabecilla de la banda. Esta operación se ha realizado en la localidad de Pucusana, en el kilómetro 70 de la Panamericana Sur, lo cual ha permitido poder encontrar en la plataforma de dicho vehículo 250 ladrillos. Pasó la prueba 1 para intervenir a sus ocupantes. La prueba realizada a los ladrillos dio positivo. Los 250 paquetes contenían clorhidrato de cocaína y estaban escondidos bajo la plataforma de un camión que se dirigía a Cañete. La policía presentó la droga decomisada en las instalaciones de la Dirandro. El precio de esta droga, con destino a Asia, está valorizado en 20 millones de dólares. Si fuera hacia Europa, sería 12 millones y medio de dólares. Y a Estados Unidos, 5 millones de dólares. Acompañado del fiscal superior contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, el jefe antidroga, general Walter Sánchez, informó que también se logró la captura de Luis Amarildo Montero López, cabecilla de la organización que venía supliendo las actividades del también narcotraficante y ya detenido José Manuel López Quispe, alias Papitas. López era, según la policía, el más grande acopiador de cocaína en el BRAE, cuya droga era vendida en México. Junto a Montero fueron detenidos Jessica Vila Sarmiento, de 35 años, y el conductor Tocomixo Vito Vergara, de 42. De enero a la fecha, la policía ha decomisado ya 19 toneladas de droga en todo el país.